Buenos días, chicos. Sean bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a comenzar con una pequeña reflexión. Pues ahí la tenemos y dice: toma decisiones desde el corazón y usa tu cabeza para hacer que funcione. Y es importante pues que todo lo que decidamos esté relacionado con aquello que nos hace sentir bien para que realmente seamos felices. Bueno, vamos a dar pauta a un tema que es de probabilidad y este tema, pues para poder comprender cómo funciona, va a ser muy importante que comprendamos o aprendamos acerca de unos conceptos básicos de la probabilidad. Entonces, vamos a tener... lo siguiente. Vale. Estamos proyectando la presentación de probabilidades. Y pues tenemos ahí en pantalla lo que son los experimentos. Entonces, hay que comprender que es un experimento, ¿verdad? Yo puedo pues, llevar a cabo un proceso y si este proceso genera algunos resultados definidos, entonces yo estoy hablando de un experimento.
Normalmente nosotros conocemos los experimentos científicos, ¿verdad? Aquellos que se llevan a cabo en laboratorios, en donde se utiliza o se aplica la química, la física, y pues estos sí son un tipo de experimento, pero no son los únicos. Hay otro tipo de experimentos, como por ejemplo que yo vaya a una universidad y les pregunte a los estudiantes, pues, qué carrera están cursando. No sé si alguien levantó la mano por ahí. ¿Tienen alguna consulta? ¿Se ve la pantalla? ¿Todo bien? Ah, ok, va. Fue accidental, ok. Bueno, entonces, si yo voy a una universidad y en esa universidad pregunto a los estudiantes, pues, ¿qué carrera cursan? Yo no puedo definir en ese momento qué respuesta me va a brindar el estudiante. Sí sé cuáles podrían ser las posibles opciones de respuesta, porque sé qué carreras ofrece esa universidad, pero no podría estar completamente seguro, si la persona es seleccionada al azar, qué es lo que me va a contestar. Entonces, ese tipo de experimentos pues ya son aleatorios. Yo tengo experimentos que son deterministas, que son aquellos en los que yo puedo predecir el resultado, los experimentos físicos, los experimentos químicos. Esos experimentos son deterministas, puesto que yo sé qué es lo que podría suceder o si yo hago algo, qué es lo que va a pasar. Yo puedo predecir el resultado. Pero en los experimentos aleatorios, pues yo no puedo predecir cuál va a ser el resultado. Yo podría ir a un parque de juegos y observar a los chicos sobre cómo comparten sus juguetes. Igual, yo no voy a poder determinar cuál va a ser el comportamiento de los niños. Sí podría tener expectativas sobre si comparte su juguete, no lo comparte, lo comparte pero por cierto tiempo, etc. Pero no puedo predecir el resultado final. Entonces, aquí tenemos la diferencia entre un experimento determinista y un experimento aleatorio. Para lo que vamos a estudiar, que es la probabilidad, es necesario que el experimento sea aleatorio. Es decir, que se den las condiciones para escoger al azar. Si no es aleatorio, entonces no tiene sentido hablar de probabilidades. Ahora, dentro del experimento aleatorio, podemos mencionar algunos ejemplos como sacar cartas de una baraja, lanzar un dado, lanzar una moneda. Yo no puedo predecir qué resultado voy a obtener si lanzo el dado. Sí sé que me puede salir un número del 1 al 6. Y pues eso hace que yo tenga un conocimiento de los posibles resultados. Pero no sé exactamente cuál de todas esas caras es la que va a caer. Cuando yo saco una baraja, una carta de una baraja, de igual forma, sé que podría, cuáles son las posibles opciones que podría obtener, pero no estoy completamente segura de lo que voy a extraer. Lanzo una moneda y pasa lo mismo. Es más, yo podría en este momento seleccionar a cualquier alumno de la sección, cualquier estudiante de la sección, y preguntarle cuál es su color favorito, pero tampoco voy a poder determinar con anticipación qué me va a contestar. O preguntarle en qué universidad va a estudiar el siguiente año. Y de igual manera, yo no voy a poder predecir la respuesta. Sí voy a poder tener algunas opciones que son posibles que usted me conteste, pero no sé exactamente qué me va a contestar. Ahora, estoy esperando que el semáforo cambie, pues yo sé que después del color verde pues viene el amarillo, después del rojo viene el verde y así sucesivamente. Yo sé qué va a pasar después de eso. En cambio, bueno, también si yo tuviera una canasta llena de manzanas, solo hay manzanas, y le digo, escoja una fruta, pues yo sé que va a escoger manzanas porque pues solo hay manzanas. Diferente es que en la canasta hubieran manzanas, peras, naranjas, y le digo, escoge a una fruta.
pues no voy a poder determinar con anticipación qué es lo que va usted a escoger. Si le estoy diciendo, mire, vaya a su cuarto y calcule el cuarto, y usted ya conoce las medidas, pues eso va a ser algo determinista, ¿verdad? Bueno, ¿qué otros experimentos aleatorios tenemos? Ya hablamos de monedas, ya hablamos de dados, ya hablamos de cartas. Podemos hablar de tómbolas, en donde hago extracción de bolitas, ya sea por colores, ya sea por números o ambas cosas. También podría hablar de seleccionar personas y si hablo también de la cantidad de milímetros de lluvia caídos o que van a caer, pues también, ¿verdad? No puedo determinarlo con anticipación hasta que ya pasa la lluvia y pues yo puedo ir a ver cuáles son los milímetros de lluvia caídos. Esos son experimentos aleatorios. Ahora, como ya decíamos, en el experimento yo siempre puedo tener la visión de las posibles respuestas que puedo obtener. Entonces, estos posibles resultados de este experimento aleatorio se le llama espacio muestral. Cuando yo lanzo un dado, el espacio muestral pues es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque son los posibles resultados al lanzar un dado. Este espacio muestral es un conjunto que se representa con la letra S mayúscula y como es un conjunto, pues yo puedo abrir llaves y colocar los elementos dentro de las llaves de manera por extensión. Ahora bien, si yo lanzo una moneda, pues el espacio muestral sería cara, corona. Y no habría más, solo son esos dos posibles resultados. Si yo tengo, pues, le pregunto al estudiante, ¿en qué universidad usted va a estudiar? Pues podemos empezar a nombrar las universidades. La Universidad de El Salvador, la Universidad Don Bosco, la Universidad Alberto Maferrer, la Universidad ESEN, la Universidad Centroamericana, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y así, esas, todas las universidades del país, todas las posibles opciones serían las universidades del país, porque cualquiera de ellas usted me podría responder. Entonces, ese sería mi espacio muestral. Dentro del espacio muestral, yo puedo tener algo que se llama evento o suceso, ¿verdad? Evento o suceso. En la pantalla usted puede observar que hay un experimento aleatorio en donde yo le digo, mire, va a extraer una bola de una bolsa que está negra y oscura o cualquier tela que no se pueda ver. Esto es para poder darle pauta al azar. Porque si usted mira las bolas, pues entonces no va a haber nada de azar. Usted va a hacer la selección y sin ver, ¿verdad? Va a escoger pues una bola. Esas bolas están numeradas del 1 al 15 y una está en blanco. Eso es lo que yo le digo. Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral? Entonces, los posibles resultados son 16. Este 16 sería la cardinalidad de mi conjunto. Y pues las posibles opciones yo las detallo. Entonces, estoy definiendo mi espacio muestral, que es un conjunto de resultados, de manera por extensión, porque estoy diciendo, pues, la bola 1, que es de color amarillo, la bola 2, que es de color azul, la bola 3, que es de color rojo, y así sucesivamente hasta llegar a la bola que está en blanco. Veamos entonces si yo tengo la extracción de una bolita teniendo cuatro colores, azul, negro, rojo y verde. Estos dos casos, pues, ya los analizamos. ¿Cuál va a ser el espacio muestral? Pues que me salga azul, pues que me salga negra, que me salga roja o que me salga verde. No tengo más opciones, ese es mi espacio muestral. Si hago una extracción de bolita. Pero si digo, mire, voy a hacer dos extracciones de bolita. Una después de la otra. Y haciendo reemplazo. ¿Qué significa? Que usted sacó la bola azul, por ejemplo, la vuelve a introducir y luego vuelve a sacar otra bola. Que también en este caso podría repetirse el azul porque usted la devolvió. Entonces, podría expresar el espacio muestral como colocando todas las opciones. Sería, por ejemplo, azul, 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 negro,
azul, rojo, azul, verde. Y de ahí continuaría. Negro, 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 azul, negro, rojo, negro, verde. Y de ahí continuaría. Rojo y hasta terminar. Entonces, yo podría no expresar todas las formas diferentes en las que puedo extraer la bolita, y sí, de una forma directa, podría expresar la cardinalidad del conjunto. Es decir, me importa más para la probabilidad, me importa más saber de cuántas formas diferentes podría extraer las dos bolitas que saber cuáles son las formas diferentes. Aunque en algún momento, pues para buscar casos favorables a lo que me estén solicitando, también puedo usar directamente los métodos de conteo o pues el detalle de cada una de las opciones. Entonces, va a depender de las condiciones del experimento para que yo pueda determinar qué método de conteo voy a utilizar al momento de determinar la cardinalidad del conjunto. Entonces, en este caso hablábamos que hacíamos dos extracciones de bolitas, una después de la otra, y hacíamos reemplazo, es decir, devolvíamos la bolita. Entonces, usted podría decir, bueno, ¿me importa el orden? Sí me importa porque estoy hablando de la extracción 1 y de la extracción 2. Puedo ocupar permutaciones. ¿Se permite la repetición de elementos? Sí, porque yo voy a poder volver a sacar la misma bolita que saqué en el primer experimento, en la primera extracción. Entonces, usted ocupa en ese caso permutaciones que le permiten la repetición de los elementos. Y así definir cuál es la cardinalidad de su conjunto sin necesidad de detallar. Pero, ¿qué pasaría si a mí me dicen, bueno, mire, siempre vamos a hacer dos extracciones, una después de la otra, pero ahora no va a devolver la bolita, sino que la que sacó, pues se la queda y luego saca otra? Entonces, usted dice, bueno, sí me importa el orden, porque voy a ver hacer la primera extracción y la segunda extracción, pero no voy a poder repetir. Entonces, ocupa permutaciones sin repetición para poder determinar la cardinalidad del conjunto del espacio muestral. Mire, y si hacemos la extracción, las dos bolas a la vez. O sea, saco dos bolas y pues ya. Ah, entonces, ahí usted no va a poder repetir elementos, porque va a ser la extracción de dos bolas, pues no se va a poder repetir. Y también en ese caso, no importa el orden, porque pues usted sacó dos bolas y no importa pues cómo las haya sacado. Entonces ahí va a ocupar combinaciones sin repetición. Entonces se da cuenta cómo las condiciones del experimento hacen que yo pueda utilizar diferentes métodos de conteo. Bueno. Aquí me están hablando de un experimento que se trata que primero lanzo una moneda y dependiendo del resultado que yo obtengo, así hago un segundo experimento, que es, si me sale pues escudo, el segundo experimento va a ser lanzar nuevamente la moneda. Y si me sale cara, pues el siguiente experimento va a ser lanzar un dado. De esta manera, pues yo me auxilio de un diagrama de árbol para ver todos los posibles resultados. Tengo el primer lanzamiento de la moneda, me salió escudo, entonces pues hago un segundo lanzamiento y puede salir escudo o cara. Y entonces aquí tengo los resultados obtenidos. Pero si me sale cara, pues el siguiente experimento va a ser lanzar el dado y puede salirme cualquiera de las opciones. Y yo aquí tengo los diferentes resultados que puedo obtener. Y estos, escudo, 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 cara, cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6, son todos los elementos de mi espacio muestral de este experimento. Este experimento, y voy a dar pauta a otro concepto, en donde estoy hablando de sucesos que son dependientes. El segundo experimento es dependiente o depende de lo que suceda en el primer experimento, porque le afecta. De acuerdo al resultado, así tomo una decisión. Veamos entonces cuando hago el lanzamiento de dos dados.
¿Cuál sería el espacio muestral? Es importante que yo haga un cuadro de doble entrada para que pueda ver los diferentes, las diferentes opciones, debido a que este dado pues, es diferente a este otro. Tendría yo en total 36 elementos que corresponden al conjunto del espacio muestral del lanzamiento de dos dados. Y aquí también podría utilizar esta herramienta para cuando me estén hablando de la sumatoria de dos dados, ¿sí? Bueno, entonces, hasta el momento hemos hablado que existen los experimentos, que los experimentos pueden ser deterministas o aleatorios, que para estar hablando de probabilidades, pues vamos a utilizar solamente experimentos aleatorios, que un experimento aleatorio pues tiene un espacio muestral y dentro de este espacio muestral pueden suceder eventos o sucesos. Si yo le digo a usted evento, si le digo a usted suceso, pues me estoy refiriendo a lo mismo, ¿sí? Estoy haciendo referencia a la misma situación. ¿Qué es un suceso? ¿Qué es un evento? Pues es un subconjunto del espacio muestral. Si tengo el espacio muestral y hay un pequeño experimento o hay un pequeño resultado que está ahí adentro, ese es un subconjunto, pues ese es un evento o suceso. Por ejemplo, mi experimento va a ser lanzar un dado. Entonces, quiero en el lanzamiento de ese dado evaluar o analizar el suceso de que caiga un número par. Ah, entonces mi experimento era lanzar un dado. Yo sé que el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me pide pues que mi suceso ahora es que sea un número par. Que sea un número par solo puede suceder que me caiga 2, 4 o 6. Entonces podemos observar ahí el subconjunto del espacio muestral. Tenemos, por ejemplo, otro evento en ese mismo experimento que me diga, pues que me salga un número primo, 2, 3 o 5, serían los resultados de ese evento. Obtener un número primo y que sea par, o sea, debe de cumplir ambas condiciones, pues solo cumple el número 2. Obtener un número mayor o igual a 5, pues tenemos ahí que podría ser 5 o podría ser 6. Ahora, dentro del espacio muestral, en donde ya vimos el lanzamiento del dado, pues tenemos los siguientes resultados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de estos resultados se convierte en un suceso elemental. Si yo tengo un espacio muestral, cada uno de esos elementos correspondientes al conjunto, pues se le llama suceso elemental. Si, por ejemplo, estamos hablando de los estudiantes de segundo año de bachillerato general del Colegio Español Padre Rupe, pues, ¿a qué universidad van a asistir? Entonces, posibles opciones, ya dijimos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Entonces, ese es mi espacio muestral. Si yo le digo, ¿quiénes o cuántos o el evento que sea que asista a una universidad nacional? Pues solo hay una, ¿verdad? La Universidad de El Salvador. Entonces, que asista a una universidad nacional, como me da solo uno de los elementos de mi conjunto, de mi espacio muestral, se convierte en un suceso elemental, porque solo estoy tomando a uno de los elementos de ese conjunto. Ahora, si estamos hablando de que mi evento va a ser quienes asistan a universidades privadas, o asistir a universidades privadas. Entonces, universidades privadas, pues tenemos más de una. Como es más de una, ese se llama un evento compuesto o un suceso compuesto, porque tiene más de un elemento en sus resultados. Imagínense que nosotros tenemos, pues, un depósito donde tenemos varias bolitas que están numeradas desde el 0 hasta el número 15, y que estas bolitas tienen, pues, además de números, también colores. Entonces, mi espacio muestral va a ser, pues, todas las bolitas que estén ahí adentro de ese depósito. Y de ese espacio muestral, yo podría sacar algunos eventos, como por ejemplo, que esas bolitas sean verdes. Mi evento A es bolitas verdes.
Entonces yo voy a ver cuántas cumplen con esa condición. Y me doy cuenta pues que tengo estas cuatro. Y yo le digo, mire, otro evento, el evento B va a ser que sean bolitas mayores a 7. Entonces yo voy al depósito, veo pues cuáles cumplen con ser mayores a 7. Y pues tengo todas estas que están acá. Aquí tendría entonces mi espacio muestral, que serían todas estas bolitas, miren, del 1, que tengo, este es otro caso, ¿verdad? Del 1 al 15 y una en blanco, ¿sí? Me están dando este espacio muestral. Aquí tengo 16 elementos. Y me están diciendo, miren, de ese espacio muestral queremos sacar un evento o suceso. Pues que este sea mayor que 3, que la bolita que se saque sea mayor que 3. ¿Cuáles son los posibles resultados que coinciden con esta descripción? Pues que salga 4, 6, 8, 10, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, llega a 15, ¿sí? Que los hemos retomado desde acá. Bueno, entonces entremos ya en los tipos de sucesos. Entonces ya vimos experimentos que pueden ser deterministas o aleatorios. Nos van a interesar los experimentos aleatorios. En el experimento yo tengo un espacio muestral, que son todos los posibles resultados del experimento. Dentro de este espacio muestral yo tengo subconjuntos. A cada uno de estos subconjuntos, que pueden ser muchos o infinitos o varios, podría tener entonces, se le llaman a esos subconjuntos que yo puedo formar, sucesos, eventos. Estos sucesos pues tienen algunas características y vamos a ir viendo ahorita pues cuáles son sus clasificaciones, la clasificación de estos sucesos. Ya dijimos que tenemos sucesos elementales, que son aquellos en donde de mi espacio muestral yo voy agarrando uno de los elementos. Ese es un suceso elemental. Un suceso compuesto pues es aquel formado por más de un suceso elemental. Por 2, por 3, por 4, etcétera. ¿Sí? Esos son sucesos compuestos. ¿Hasta el momento tienen alguna consulta? Bueno. Vamos a pasar entonces a hablar de los sucesos seguros y de los sucesos imposibles. ¿Está usted seguro que pase? O sea, ¿realmente va a suceder? Suceso imposible. Es imposible que pase, entonces no va a suceder. Suceso seguro es sí pasa, no es que tal vez pasa, puede pasar, no, es que sí pasa. Suceso imposible es que no pasa. Si yo tengo un experimento y yo quiero un suceso seguro, pues yo tengo que tomar todos los elementos del espacio muestral para poder obtener un suceso seguro. Si yo hago el lanzamiento de una moneda, pues un suceso seguro es que al lanzar la moneda yo obtenga cara o cruz. Pues sí, solo puede obtener cara o cruz porque ese es mi espacio muestral. Cualquiera de esos dos resultados va a ser posible, es lo que le va a salir. Entonces ese es un suceso seguro. Mire, que al lanzar el dado, pues yo obtenga un número entre el 1 y el 6, del 1 al 6. Pues sí, solo le pueden salir números del 1 al 6. Y pues cualquier lanzamiento que usted haga, pues va a cumplir con esa condición. Entonces, ese es un suceso seguro. Porque usted sabe que sí va a suceder. Que siempre se va a verificar. Ahora, un suceso imposible es aquel que no va a pasar. Entonces, si dice lanzamiento de un dado, pues que al lanzar un dado me salga el número 7. ¿No? Porque si es un dado normal, del 1 al 6, nunca me va a salir un 7. Así que ese sería un suceso imposible. Si usted tiene una tómbola, bolitas blancas o negras, usted dice, pues que me salga una bolita roja. Pues que no le va a pasar, porque pues no hay bolitas rojas ahí adentro. Entonces, ese es un suceso imposible. Usted sabe que nunca se va a cumplir. Ahora vamos a hablar de los sucesos compatibles y los sucesos incompatibles. La compatibilidad de los sucesos está relacionada con la intersección de los conjuntos. Si la recordamos la intersección,
La intersección de dos conjuntos es los elementos que tienen en común. ¿Los conjuntos tienen elementos en común? Sí. Ah, entonces la intersección de esos conjuntos, pues, le va a dar un valor específico. Le va a dar un resultado. Sí existe. Pero si usted dice, mire, la intersección de los dos conjuntos, pues los dos conjuntos no tienen ningún elemento en común. No tienen elementos en comunes. O sea, ok, ¿cuál es la intersección? Pues el vacío. Pues no tienen nada en común. Ah, ok. Entonces, no tienen nada en común, la intersección le dio el vacío. Y esa va a ser la diferencia, o lo que usted va a utilizar para poder clasificar un suceso como compatible o como incompatible. Va a ser compatible si la intersección es diferente del vacío. Si a usted le dio cualquier cosa menos vacío, o sea que sí existe la intersección entre los dos conjuntos, entonces esos dos conjuntos, esos dos eventos, sí son compatibles. ¿Qué significa que sean compatibles? Que pueden ocurrir simultáneamente, que se pueden dar al mismo tiempo. ¿Qué significa que sean incompatibles? Ah, si a usted le dio una intersección que es igual al vacío, que sean incompatibles, pues va a significar que pues, no pueden suceder simultáneamente, que los eventos son mutuamente excluyentes. Bueno, veamos, tenemos aquí un experimento en donde se va a hacer la extracción de una bolita. Las bolitas están numeradas del 0 al 15. Tengo diferentes colores, celestes, negras, rojas y verdes. Pues mi espacio muestral sería exactamente todos estos elementos que están aquí. Ah, ok, vale. ¿Cuáles eventos voy a trabajar? Mi evento A, pues yo quiero bolas verdes. Mi evento B, pues bolas mayores a 7. Y pues ya saqué aquí, pues cuáles son los resultados de mi conjunto A, cuáles son los resultados de mi conjunto B. Y ahora voy a analizar. Entre estos dos conjuntos, ¿existe la intersección? ¿O cuál es la intersección de los conjuntos? Pues sí, hay dos bolitas que coinciden tanto con que son verdes como que son mayores que 7. Y entonces la intersección de los dos sucesos pues, es 12 y 15. Las bolitas 12 y 15 cumplen con ambas situaciones. Y por ello, pues la intersección me da diferente del vacío. Es decir, que puedo concluir que estos dos eventos que tenga bolitas verdes y que sean mayores que 7, son eventos que pueden suceder simultáneamente, que los dos se pueden dar al mismo tiempo. ¿Qué eventos yo podría decir que son mutuamente excluyentes, que no se pueden dar simultáneamente y que pues, yo puedo ser más que segura? Yo puedo decir, bueno, bolitas rojas es mi evento A. Bolitas negras es mi evento B. Pues que me salga la bolita roja y negra. Pues no, no puede ser, o es roja o es negra. Entonces, si va a sacar una bolita y usted quiere que le salga roja y negra, pues esos son eventos mutuamente excluyentes, porque no puede ser roja y negra a la vez. O es roja o es negra. Y otro ejemplo de algo que es mutuamente excluyente o porque me da una intersección diferente, me da una intersección igual al vacío, es, yo tengo, por ejemplo, un suceso que es bolas rojas y el otro suceso es que tengo bolas con un número par. Entonces, tengo ahí las bolas con el número par, tengo las bolas rojas y pues veo, ¿hay alguna bolita que se repite? La intersección de esos dos conjuntos, ¿a qué es igual? Pues al vacío, porque no hay ninguna bolita en común. Entonces yo puedo decir que estos dos eventos son incompatibles, que esos dos eventos no pueden ocurrir simultáneamente en esta situación, que esos dos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Preguntas hasta el momento? Vale. Hoy hablemos de otro tipo de sucesos.
Ya vimos elementales, ya vimos compuestos, sucesos seguros, sucesos imposibles. Vamos a ver los dependientes y los independientes. Hemos visto, pues, los eventos que son compatibles y los incompatibles. Entonces, dependientes e independientes. ¿Qué significa? Pues que cuando estoy hablando de dos sucesos, uno afecte al otro. O el otro afecte al uno, ¿sí? Si no se afectan entre sí, pues son independientes. Si se afectan entre sí, entonces son dependientes. Ok, va. Ejemplo, señor Miguel. Pues, ¿cuáles podrían ser independientes? Pues que usted haga dos extracciones de bolas con reemplazo. O sea, usted hace una extracción, pero como devuelve la bola, pues en la segunda extracción no le va a importar qué bola le salió en la primera, puesto que usted regresó la bolita. Y entonces no le va a afectar la segunda extracción en nada. Y ahí tendríamos sucesos independientes, porque uno no afecta al otro. Ah, pero ¿y si yo hago la extracción de la bolita y no hago reemplazo, no devuelvo la bolita? Ok, entonces no la devuelvo. En la segunda extracción, pues esa va a depender de lo que haya sucedido en la primera, porque reduce la cantidad de bolitas, porque ya sé qué color me salió la primera bolita. Entonces, esos son sucesos que son dependientes, porque la segunda extracción va a depender del resultado que haya obtenido en la primera extracción. En el experimento en donde estábamos lanzando una moneda y dependiendo del resultado, así hacíamos el segundo experimento, que era, si me sale escudo, pues entonces lanzo otra vez la moneda. Si me sale cara, pues entonces lanzo el dado. Ah, entonces esos sucesos son dependientes, porque el segundo experimento o el segundo suceso va a depender del primero, de lo que pasa en el primero. Aquí tenemos, son independientes, que yo diga, pues, tirar un dado y obtener par, ¿sí? Sacar una carta de la baraja y obtener oros, ¿sí? Son sucesos independientes. Uno no afecta al otro. Ahora, ¿cuándo son dependientes? Dice, extraer dos cartas de una baraja sin reemplazamiento, que es lo que decíamos. Cuando no hay reemplazo, pues, siempre hay una dependencia. Sobre todo si se hace más de una extracción, ¿no? Pues si se hace una, pues no. Ahora, ¿qué es el suceso contrario? Es otro tipo de suceso que nos va a servir mucho cuando estemos hablando de las probabilidades. Y si yo le digo, pues el suceso A, el contrario es que no suceda A. Si el suceso A es número par, pues el contrario es número impar. Si tengo bolas blancas y negras, pues si el suceso A es bolas blancas, el contrario de A es bolas negras. O si tengo más de dos situaciones, pues el suceso A, imagínense que sea lanzamiento de un dado y el suceso A es que me caiga 3, pues el contrario sería que no me caiga 3. Y de esta manera, pues, este tipo de suceso me puede servir para poder encontrar más fácilmente algunas probabilidades. Por eso es que lo vemos. Bueno, hasta aquí los tipos de sucesos. Sí, entonces, la retroalimentación sería con respecto a los conceptos básicos, ¿verdad? Que es lo que hemos estado tratando en esta clase. Conceptos básicos que usted debe de haber aprendido. Debe de manejar. Primero, pues, que los experimentos pueden ser deterministas o pueden ser aleatorios. Nos interesa estudiar los experimentos aleatorios, que son aquellos en los que yo no puedo conocer el resultado que voy a obtener al momento de realizar el experimento. Dentro del experimento aleatorio tenemos algo que se llama espacio muestral, que son todos los posibles resultados de mi experimento. Y dentro de ese espacio muestral, pues yo puedo tener eventos o sucesos. Si estoy hablando de un solo elemento, pues ese se llama suceso elemental. Si
retoma más de un elemento, pues ese es un suceso compuesto. Los sucesos también pueden ser, según lo veíamos, dependientes o independientes. Eso es con respecto a las condiciones del experimento. Pueden ser dependientes o pueden ser independientes. Y también pueden ser compatibles o pueden ser incompatibles. Esto de dependientes e independientes tiene que ver con si un suceso afecta o no al otro. Y la compatibilidad tiene que ver con si la intersección de los dos eventos me da el vacío, pues es algo que es incompatible, que no se puede dar simultáneamente, que son mutuamente excluyentes. Que si la intersección me da diferente del vacío, pues entonces estoy hablando de sucesos que son compatibles y que sí pueden suceder simultáneamente, pueden suceder al mismo tiempo. Ahora, otros conceptos de los sucesos que nos interesa pues, tener claro es cuándo es un suceso seguro, cuándo es un suceso imposible, porque luego vamos a hablar de probabilidades en donde ya vamos a llegar a ver la probabilidad que se relaciona con un suceso seguro, la probabilidad que se relaciona con un suceso imposible y pues un suceso contrario. Son conceptos que necesitamos que usted maneje. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a definir lo que es la probabilidad. Bueno, la probabilidad evalúa la posibilidad que algo suceda, ¿sí? ¿Qué tan probable es que pase? ¿Sí? Es un suceso que usted, es un concepto que usted, pues, lo ha escuchado en más de una ocasión. Cuando en la televisión dice, pues, las probabilidades de lluvia son, y empiezan a hablar de qué tan probable es que llueva. Y si le dicen, son altas. Y usted dice, uy, qué mentirosos son, puesto que ahora ni llovió, ¿verdad? Gran sol que estuvo haciendo y no llovió. Claro, es una probabilidad, es una predicción la que se está haciendo. No significa que justo así va a suceder. La probabilidad, pues, es una de las ramas de la matemática que se fue desarrollando y surgió debido al estudio de esos eventos, de esos experimentos aleatorios, sobre todo los juegos del azar. La probabilidad está muy relacionada con los juegos del azar y tiene más que ver con el hecho de me arriesgo en el juego de azar o no me arriesgo, me conviene arriesgarme o no me conviene arriesgarme. Pero esto no significa que realmente así va a ser, ¿sí? No significa que así va a pasar. Si yo le digo, mire, la probabilidad de que usted gane en el sorteo es del 99%. Ah, pero existe un 1% de probabilidad que no lo gane. Pero es del 99%, o sea, quiere decir que de 100 veces se predice que usted ganaría 99 de ellas, ¿sí? Ah, ok. Bueno, va al sorteo y ¡pum! No se lo ganó. Se lo ganó la persona que tenía el 1% de probabilidad. Pero pues eso fue una cuestión de que le jugó muy mal el azar a usted, ¿verdad? Pero la probabilidad era alta. O sea, si la probabilidad era alta, pues cualquiera se arriesgaría a poder llevar a cabo ese experimento, porque le conviene, ¿sí? Pero como le decía, tener un 99% de probabilidades significa que de 100 veces usted ganaría 99, se predice que usted ganaría 99 y pues alguien más ganaría una vez. Y pues sucedió que se dio esa vez en la que él ganó, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué debemos saber de la probabilidad? La probabilidad se puede representar como un decimal entre 0 y 1. O sea, no puedo decirle, mire, la probabilidad de que algo suceda es de menos 0.4. Eso no existe. La probabilidad de que esto suceda es de 1.5. Pues eso no existe, ¿sí? Me tiene que decir un número entre 0 y 1. Si usted le está diciendo, pues la probabilidad es 0, estamos hablando de un suceso imposible. O sea, eso no va a pasar. La probabilidad es 1,
Entonces, le estoy hablando de un suceso seguro, que eso debe de pasar. Eso, pues, así es. Eso no cambia, eso no varía. Yo le digo, la probabilidad de que usted, pues, vaya de vacaciones este año es de cero. No vaya de vacaciones, ¿sí? Y pues, ¿por qué? A saber, ahí pueden ser tantas cosas. Pero no va a ir de vacaciones. Pero si yo le digo, mire, la probabilidad de que este año usted se gradúe es de uno, pues usted este año se gradúa. Y ojalá que sí, ¿verdad? La probabilidad sea uno, dicen todos, pues ahí sí. Entonces, usted se va a graduar, es algo seguro. Usted le dice, mire, la probabilidad de que los estudiantes del Colegio Español Padre Arupe el otro año vayan a la universidad es de uno. Pues, ¿qué significa? Pues que todos los estudiantes que se gradúen este año del Colegio Español Padre Arupe, pues el otro año van a ir a la universidad. Y es el 100% de los estudiantes y es algo seguro. Ahora, me preguntan, y mire, ¿0.5 sería válido? Sí, pues cualquier número entre 0 y 1. 0.1, 0.2, 0.25, 0.28, 0.14, 0. Cualquier número entre 0 y 1. Acuérdense que estamos hablando de números reales, ¿verdad? Eso significa que ese decimal está relacionado con porcentaje. O sea, si yo le digo, mire, usted tiene el 0.17 de probabilidad de que le suceda una situación, pues es como que diga el 17%. Si yo le digo 0.38, pues le estoy hablando del 38%. Entonces yo puedo hablar del 44.6%. Yo puedo hablar, si digo 0.5, estamos hablando del 50%. ¿Y qué significa? Pues que existe el 50% de probabilidad que sí se dé y existe el 50% de probabilidad que no se dé. Entonces, esto tiene que ver con el evento contrario, ¿verdad? Si yo le digo, miren, la probabilidad de que hoy llueva es de 0.8, o sea, 0.8 es un decimal entre 0 y 1. Y también se puede representar como una fracción propia, que sería 8 décimos, o simplificado, 4 quintos. Y es una fracción propia que también me representa la probabilidad. ¿Y el porcentaje cuál sería? Pues el 80%. Y esa es la probabilidad de que sí llueva. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de que no llueva? Yo solo puedo tener un 100%. Yo solo puedo tener como máximo 1. Si el 80% es de que sí llueve, pues el 20% va a ser la probabilidad de que no llueva. O sea, es más probable que llueva a que no llueva. Entonces yo mejor voy a llevar mi paraguas porque existe una gran probabilidad de que llueva. Aunque eso no significa que realmente vaya a llover, ¿sí? Entonces, una probabilidad se puede representar entre un decimal que va desde 0 hasta 1. Con una fracción propia, porque todas las fracciones propias, cuando las paso a decimales, me dan un decimal entre 0 y 1. O como un porcentaje que sería multiplicar el decimal por 100. ¿Para qué se usa la probabilidad? Pues la probabilidad se usa para la toma de decisiones. Y esto tiene que ver con la estadística inferencial, ¿sí? Las conclusiones de una situación, las proyecciones de algo, las decisiones de cierta situación, pues tiene que ver la probabilidad. Y esto también se aplica mucho en la parte de la economía, ¿verdad? La bolsa, las inversiones en la bolsa de valores, si dice, mire, la probabilidad de que la bolsa se desplome este día, pues es del 70%, pues entonces todos van a estar a la expectativa de que es muy probable que se desplome la bolsa. Y me va a llevar a tomar ciertas decisiones para poder prevenir pérdidas en mi economía, ¿sí? O lo que estábamos viendo, pues lo del Bitcoin, ¿verdad? Y mire, la probabilidad de que el Bitcoin hoy vaya creciendo, pues es del 84%. Entonces usted dice, bueno, entonces sería bueno quizás antes de que suba, que yo compre algunos, que yo pase algunos dólares a Bitcoin y pues este pues pueda generar ganancias. O al revés, ¿verdad? Si yo sé que va a ir hacia abajo, pues yo puedo pasar los Bitcoin a dólares y para que ya no me afecte en esta caída de esa moneda. ¿Preguntas hasta el momento?
Va. Entonces, lanzamiento de una moneda. Aquí me da una probabilidad, lanzamiento del dado, y ya vamos a hablar de esas probabilidades. Pero empecemos por hablar, un suceso imposible es algo que no va a pasar, la probabilidad de un suceso imposible es cero, porque yo sé que no va a pasar. La probabilidad de un suceso seguro, pues mire, señor, fíjese que mis papás este año allá programaron un viaje para ir a visitar a mis tíos que viven en España. Y pues ya me compraron el boleto y pues ya hice mis maletas y mañana me voy. Y pues la probabilidad de que ese suceso es del 100%, porque pues usted ya tiene todo para poder irse. Ya no es si usted está pensando en que se va o no, o si tal vez le alcanza para comprar el boleto o no, sino que usted ya está seguro que se va. Entonces la probabilidad de esa situación pues es 1, ¿verdad? Ahora bien, lanzo un dado y que me caiga 5. ¿Cuál es la probabilidad de que me caiga 5? Pues, ¿cuántas posibilidades tengo yo al lanzar un dado? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de esas 6 posibilidades, ¿cuántas corresponden a lo que yo estoy pidiendo? Pues corresponde solo una, porque solo hay una cara que tiene 5. Entonces significa que eso va a ser un sexto. Un sexto de probabilidades, y usted lo puede pasar a decimales o lo puede pasar a porcentajes, y un sexto sería la probabilidad de que al lanzar un dado me caiga el número 5. ¿Y si lanzo una moneda y pues que me caiga cara? Ah, pues como yo solo puedo tener cara o cruz, o cara o corona, como le quiera llamar. Entonces tengo 2 posibilidades. De esas 2 posibilidades, pues que me caiga cara solo cumple una, ¿verdad? Y entonces usted tiene 1 sobre 2, que es un medio. Un medio equivale a 0.5. Un medio es una fracción propia. 0.5 es el decimal entre 0 y 1. Y el porcentaje sería el 50%. Mire, yo tengo 4 pelotas. Y pues, perdón, 5 pelotas. De las 5 pelotas, 4 son celestes y una es verde. Cierro los ojos y escojo una. ¿Cuál es la probabilidad de que escoja la verde? Ah, la probabilidad de que escoja la verde es de, si son 5 pelotas, que yo escoja la verde, pues sería 1/5, porque solo tengo una verde de 5 pelotas. Ah, pero la probabilidad que yo escoja la celeste, 1/5, estaríamos hablando que estaría como por aquí, ¿verdad? ¿Sí? 1/5 es mayor que 1/6, estaría por aquí. Pues que seleccione una pelota y que esta sea celeste, pues 4 de 5, porque tengo 4 celestes. Entonces, 4/5 es como tener 0.8. Es una probabilidad alta para obtener una pelota verde. Entonces, si usted se imagina las 5 pelotas, 4 son celestes, una verde. Y pues usted va a cerrar los ojos y va a seleccionar una. Pues sí, es cierto, ¿verdad? Es más probable que usted escoja una celeste a que le salga la verde. Pero eso no significa que no le va a salir la verde, ¿sí? Solamente que es menos probable. ¿Preguntas? Entonces vamos a hablar de sucesos equiprobables. O sea, sucesos elementales que tienen igual probabilidad. Si yo tengo un experimento y todos los sucesos, todos los posibles resultados tienen la misma probabilidad, entonces yo estoy hablando de sucesos equiprobables. Sucesos elementales, ¿verdad? Que son equiprobables. Y en este caso estoy hablando del lanzamiento de un dado. Si el dado no está cargado, es decir, si no se está haciendo trampa para que caiga siempre una misma cara, ¿sí? Si el dado es, pues, si el dado no está trucado, se le llama eso, si no tiene ningún, pues, alteración, y es un dado normal, pues, tengo yo 6 posibles resultados, y la probabilidad que me caiga cualquiera de los 6 es la misma. Estoy hablando de un suceso que es equiprobable. Si yo lanzo una moneda, pues tengo cara o cruz, y pues si le igual la moneda no está cargada,
entonces yo puedo obtener cualquiera de los dos resultados y existe la misma probabilidad en el lanzamiento de la moneda. ¿Para qué vemos esto de la equiprobabilidad? Para poder utilizar, pues, la fórmula que me va a permitir a mí determinar las probabilidades. Ahora, antes de llegar a la fórmula, para poder llegar a la fórmula, sucedieron algunos experimentos anteriores. Y a esto se le llama probabilidad experimental, en donde yo digo, bueno, quiero saber la probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda. Usted la lanza una vez, pues puede que le cayera cara o no. Y usted la lanza otra vez, y usted la lanza otra vez, ¿sí? Entre más veces la lance, o entre mayor sea el número de veces que está realizando el experimento, va a ser más certero o más cercano a la probabilidad de este evento. Entonces nosotros dijimos, bueno, veamos, experimentemos con una moneda. Vamos a hacer lanzamientos de la moneda y pues me caiga cara o que me caiga corona. Hicimos 100 lanzamientos. Pues de los 100 lanzamientos fuimos anotando cuántas veces eran cara y cuántas veces eran corona. Salieron que 47 veces salió cara y que 53 veces salió corona. Entonces, yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad frecuencial? Porque estoy hablando de que de los 100 lanzamientos, yo obtengo una frecuencia, y eso tiene que ver con la estadística, y por eso vemos la parte de la estadística inferencial, que es a posterior. La probabilidad frecuencial sería, pues, que de los 100 lanzamientos, 47 fueron cara. 47 sobre 100 sería la probabilidad frecuencial. Y la corona, pues 53 sobre 100. Y mire, y si no hubieran sido 100 lanzamientos, si hubieran sido 1000 lanzamientos, pues a lo mejor 492 te hubieran salido que eran cara o corona. Y los demás te hubieran salido que eran la otra opción. Pero si tú te fijas, pues estábamos hablando que al lanzar la moneda, nuestra probabilidad teórica, la que nosotros esperamos, es que se dé la mitad de las veces, que la mitad de las veces caiga cara, que la mitad de las veces caiga corona. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Entonces, si yo hice 100 lanzamientos, pues yo esperaría que me caigan 50 veces corona, 50 veces cara. Por eso hablamos de una probabilidad teórica. Lo que yo espero que pase, según la teoría. Pero la probabilidad experimental es aquella que llevo a cabo el experimento muchas veces para poder ver qué es lo que pasa. Y tiene que darme algo muy cercano a la probabilidad teórica, aunque tal vez no exactamente lo mismo, como es el caso aquí, ¿verdad? Entonces, hablábamos de que la probabilidad de obtener una cara en el lanzamiento de una moneda era de un medio. ¿Qué significa? Que de las veces que yo haga el lanzamiento de la cara, la mitad voy a obtener cara. Del total de las veces que haga el lanzamiento de la moneda, la mitad voy a obtener cara, la mitad voy a obtener corona. Si yo hice 100 veces el lanzamiento, yo esperaría que 50 veces me caiga cara y 50 veces me caiga corona. Pero llevé a cabo el experimento y salió algo muy parecido, pero no exacto a la probabilidad teórica. Pero, pues, me sirve bastante, en vez de estar realizando el experimento, mejor utilizar la probabilidad teórica, ya que la probabilidad experimental, cuando se hace muchas veces, cuando tiende al infinito, pues se acerca a la probabilidad teórica. Entonces, la probabilidad total, siempre, la suma de las probabilidades, la probabilidad total, pues, me da 1. Ojo aquí, probabilidad que me caiga cara, probabilidad que me caiga corona, son eventos mutuamente excluyentes, porque o me cae cara o me cae corona. No me pueden caer las dos al mismo tiempo. Debido a que son experimentos mutuamente excluyentes, yo puedo sumar las probabilidades de ellas, y como no hay más opciones, esperar que el resultado me dé 1, que es el total de las probabilidades.
Bueno, entonces vamos a hablar de la probabilidad teórica, que es la que vamos a estar utilizando para la resolución de problemas. Dice, si en un experimento se cumple que cada evento simple tiene la misma probabilidad de ocurrir, o sea, es equiprobable, entonces el valor obtenido, dividiendo el total de elementos que tiene un suceso A, llamémosle a estos casos favorables, entre el total de elementos del espacio muestral, llamémosle a estos casos posibles. Entonces, la probabilidad teórica va a ser los casos favorables divididos entre los casos posibles. Entonces, nos vamos a regresar a la parte de, por ejemplo, de las pelotas. Total de casos, pues tengo cinco pelotas que cualquiera de ellas podría escoger. Tengo cinco. Entonces, si hablo de la probabilidad de obtener una pelota verde, yo me pongo a pensar, ¿cuáles casos o cuántos casos favorables tengo? Pelotas verdes. ¿Cuántas pelotas verdes tengo? Una, o sea que mis casos favorables sería uno. Casos posibles, pues son todas las pelotas que tengo, son cinco. Es decir, que la probabilidad de que la pelota sea verde o que escoja la pelota verde es de un quinto, de 1 sobre 5, de casos favorables entre casos posibles. Y si yo digo, pues que la pelota que escoja sea celeste, pues sería 4 sobre 5, porque tengo casos favorables, 4, casos posibles, 5. Y entonces, cuando nosotros estemos en cualquier situación, siempre que me pidan la probabilidad, me voy a preguntar, ¿cuáles son los casos favorables? ¿Cómo los calculo? ¿Tendré que ocupar algún método de conteo especial? ¿Sí? Porque algunos son obvios, ¿verdad? Ah, son tanto. Pero si la cardinalidad de mi conjunto favorable no es obvia, puede que necesite utilizar algún método de conteo. Principio de la multiplicación, principio de la suma, permutaciones, combinaciones. Bueno. Vamos a pasar a la parte de los problemas. Yo voy a necesitar que ustedes, pues, vayan analizando cada uno de esos problemas. Intentemos hacerlo, ustedes lo intenten hacer y luego, pues, lo socializamos. Pero necesito que ustedes lo intenten. Tomémonos, por favor, 3 minutos.
Ya fueron analizando ustedes lo que nos decía el problema número uno y les está pidiendo la probabilidad. Entonces usted pues, se puede auxiliar de la probabilidad teórica que dice casos favorables entre casos posibles. Pero le están hablando de lanzar un dado ya no una vez, sino que lanzar el dado dos veces. Entonces, lanzar el dado una vez significaría que, pues, que le caiga tres, sí sería un sexto. Pero usted tiene que lanzar el dado una vez y luego tiene que lanzar el dado otra vez. Eso significa que yo tengo que hacer un principio de la multiplicación ahí con las probabilidades. O una multiplicación con las probabilidades. Es importante recordar que la palabra y pues, hace referencia a una multiplicación y que la palabra o hace referencia a una suma. Algunos pues han participado en el chat. Voy a resolverlo en la pizarra virtual para que ustedes vean y vayan haciéndose la idea de cómo va quedando este tipo de ejercicios. Vale. Entonces, me están diciendo a mí que tengo un evento A vamos a escribirlo. Y que este es que caiga 3 en el primer lanzamiento. Y luego tengo un evento B que es que caiga 3 en el segundo lanzamiento. Entonces yo necesito que caiga 3 en el primero y que caiga 3 en el segundo lanzamiento. Entonces pensemos cómo se puede dar el primer lanzamiento. Vale. Primer lanzamiento, yo necesito que sea que caiga 3. ¿Cuál es la probabilidad que caiga 3? Hago el lanzamiento de un dado. Digo, bueno, casos favorables, pues 1, porque puede solo caer una vez 3. Casos posibles, 6. Entonces yo tengo que la probabilidad que caiga 3 en el primer lanzamiento es un sexto. Ahora, ¿cuál será la probabilidad que caiga 3 en el segundo lanzamiento? Pues la misma, también va a ser un sexto. Y en este caso yo tengo eventos que son independientes. Porque el lanzamiento del dado la primera vez con el lanzamiento del dado la segunda vez no afectan uno al otro. Así que son eventos independientes. Y como son eventos independientes y me dice que suceda uno y el otro, entonces yo voy a utilizar la multiplicación para poder resolver. Entonces yo voy a multiplicar la probabilidad que caiga 3 en el primer lanzamiento por la probabilidad que caiga 3 en el segundo lanzamiento y eso me va a dar la probabilidad que caiga 3 en ambos lanzamientos. Entonces, la probabilidad que suceda A y B, que sucedan ambos eventos que son independientes, pues me da de un 36A. Y este sería el ejercicio número 1. ¿Preguntas? Vale. Vamos a hacerle una variación. Imagínense que estoy... un caso supuesto. Mire, ¿y qué hubiera pasado entonces si estoy hablando siempre de lanzar el dado dos veces? Pero hubiera dicho, en vez de que hubiera dicho que caiga 3 en los dos lanzamientos,
¿Qué tal que hubiera dicho que caiga 3 en cualquiera de los dos lanzamientos? ¿Cómo lo hubiéramos trabajado? Vamos a ver, hay algunos comentarios. Estoy preguntando por la probabilidad de que caiga 3 en cualquiera de los dos lanzamientos. Y esto implicaría, pues, que solo va a caer una vez 3, ¿verdad? Que caiga 3 o en el primer lanzamiento o en el segundo lanzamiento. ¿Qué haría? Que caiga 3 en el primer lanzamiento. O que caiga 3 en el segundo lanzamiento. Vale, la mayoría en el chat está poniendo un doceavo. No sé, podría ser. Pero ¿cómo lo hago? O sea, no, aquí no estamos preguntando por una cuestión de intuición, ojo, sino que ¿cuál sería el procedimiento para poder determinar la probabilidad que me caiga 3 en el primer lanzamiento o 3 en el segundo lanzamiento? Dice que voy a ocupar el principio de la suma, ok, podría ocupar el principio de la suma para poder determinar las probabilidades, ¿sí? Puedo decir, entonces, vamos a crear los eventos. El evento A sería que caiga 3 en el primer lanzamiento. Y el evento B sería que caiga 3 en el segundo lanzamiento. Vale. Entonces yo voy a hacer la probabilidad, pero ahora sería la probabilidad de A o B. Es decir, la probabilidad que caiga 3 en el primer lanzamiento o que caiga 3 en el segundo lanzamiento. ¿Cómo hago eso? Porque que caiga 3 en el primer lanzamiento significaría que yo siempre tengo dos lanzamientos. El primer lanzamiento es en donde me puede caer 3. Usted dice, bueno, el primer caso que sea donde me cae 3 en el primer lanzamiento. Entonces, usted tiene que hacer la primera extracción y tiene que hacer la segunda extracción, ambas extracciones a la vez. Si usted quiere asegurar que le caiga 3 en la primera extracción y solo en la primera extracción, entonces pensemos, que me caiga 3 en la primera extracción es un 6, porque solo me puede caer 3 una de 6 veces. Y entonces, en la segunda extracción ya no me tendría que caer 6, ya no me tendría que caer 3. ¿De cuántas formas diferentes yo podría no obtener 3? Veamos. ¿De cuántas formas diferentes podría yo obtener 3? ¿De cuántas formas diferentes podría no obtener 3? De 5. Entonces pueden ser 5. De 6. Ajá. O podría ser el otro caso, en donde en el primer lanzamiento no obtuve el 3 y en el segundo lanzamiento sí obtuve el 3. Entonces aquí tendría
5 sextos, porque ahí no obtengo el 3, hay 5 de 6 posibilidades. Y en el segundo lanzamiento, que sí obtenga el 3, sería 1 de 6 posibilidades. Entonces, si yo hago esas operaciones, me quedaría 5 36avos más 5 36avos. Y esto me da, pues, 10 36avos. Que si simplifico, pues me quedaría 5 18avos. Y esta sería la probabilidad, 5 entre 18, de obtener un 3 en uno de los dos lanzamientos. ¿Preguntas? Algunos me decían, mire, señor, solo sume un sexto dos veces. Pero ojo, estamos llevando a cabo dos extracciones, ¿sí? Dos extracciones y estamos diciendo, pues me tienen que caer 3 en la primera y no me tienen que caer 3 en la segunda. O puede ser el caso que me caiga al revés, ¿verdad? No me caiga 3 en la primera y sí 3 en la segunda. ¿De qué otra manera lo pude haber hecho? Pensar, ¿verdad? Porque imagínense que hubieran sido más situaciones, ¿verdad? Pensar de cuántas formas diferentes yo puedo obtener que caiga 3 en uno de los lanzamientos. Puede pensar usted, pues solo puedo obtener 3 que caiga en el lanzamiento 1 o puede ser 3 en el lanzamiento 2. Así que voy a analizar lo que sucede que me caiga 3 en uno de los lanzamientos y eso pues lo multiplico por la cantidad de veces que puede darse la situación. ¿Cómo así? Pues como lo siguiente. Decir, por ejemplo, mire, ¿de cuántas formas diferentes podría yo hacer la extracción de un 3 teniendo dos extracciones? Pues puede ser o en la extracción 1 o en la extracción 2. O sea, solo hay dos formas diferentes. Eso lo voy a multiplicar con la probabilidad de haber analizado extraer un 3 en cualquiera de las extracciones. Entonces yo digo, bueno, voy a analizar la de la extracción 1. Que en la extracción 1 me caiga 3 y que en la extracción 2 no me caiga 3. Y pues entonces yo tendría esto multiplicado por 2, que me llevaría exactamente a tener el mismo resultado. ¿Sí? Vale. Ahora, podría darse otro caso supuesto. Siempre trabajando con el mismo. Aquí podrían, o sea que hay que tener cuidado con lo que me está pidiendo, porque de eso va a depender lo que yo responda. Imagínense que me diga, que al hacer el lanzamiento del dado, yo obtenga al menos un 3. Al menos un 3, o sea, por lo menos un 3. ¿Qué significa eso? Al menos un 3, ¿qué significaría eso? Veamos su participación en el chat. Vale. El segundo caso supuesto de ese mismo ejercicio es cuando yo le digo, vaya, mire, que al lanzar el dado, pues me caigan al menos un 3.
Entonces, ¿qué significa al menos un 3? Pues que usted puede tener un 3 en la primera extracción, un 3 en la segunda extracción, o también podría ser que tenga en las dos extracciones 3, ¿sí? Eso significa que usted tenga al menos un 3, significa que usted va a tener 3 en la primera extracción, o sea que la probabilidad de que se dé el evento A. Y también, o que se dé la probabilidad de el evento B. ¿Sí? El evento A dijimos que es obtener 3 en la primera extracción. Y el evento B es obtener 3 en la segunda extracción. Entonces, obtener al menos un 3 es que yo puedo tener 3 en la primera extracción, o sea que se da el evento A, 3 en la segunda extracción, o sea que se le da el evento B, y también puede ser que se dé en ambos, ¿sí? Que se dé tanto en A y en B. Entonces, aquí tendría que ser la probabilidad de A y B. Vale. Pero probabilidad de A más probabilidad de B es lo que yo calculé aquí arriba. ¿Sí? A o B. ¿Sí? A o B. Que se dé un evento o que se dé el otro. Como son eventos independientes, tener la suma de las probabilidades da lo mismo que la probabilidad de la unión. Decir A o B está relacionado con decir A unido a B. Y decir I está relacionado con la intersección. La probabilidad de A y B es como decir A intersectado con B. Ahora bien, entonces, probabilidad de A o B, estos son sucesos independientes, quiere decir de que la probabilidad de A o B es lo mismo que decir la probabilidad de A más la probabilidad de B. Aquí estamos hablando de que caiga A en el primer, que caiga 3 en el primer, la primera extracción, aquí lo tenemos. Que caiga 3 en la segunda extracción, aquí lo tenemos. En total, eso nos dio 5 18avos. Y entonces lo sustituimos. Lo puedo poner así, 5 36avos más 5 36avos, o simple y sencillamente ponerle 5 18avos, ya simplificado. Más la probabilidad de que suceda, que salga 3 en las dos extracciones, pues lo calculamos aquí arriba, y eso me dio un 36avo. Sumo esas dos cosas y obtengo que me da 11 36avos la suma de esas probabilidades. Ok. Mire, señor, y no lo hubiéramos podido hacer por el caso contrario. Sí, lo pudimos haber hecho por el caso contrario. ¿Cómo sería? Pues obtener al menos un 3, el caso contrario es no obtener 3. Entonces, a la probabilidad total, que es 1, yo le voy a restar la probabilidad de que no salga 3, de no 3. ¿Sí? No 3. A 1, que es la probabilidad total, le voy a restar la probabilidad de no 3. ¿Eso qué significaría? Pues que tengo que determinar la probabilidad de que en ninguna de las extracciones me salga 3. Así que, en la primera extracción, que no salga 3, pues 5 de 6. Y que en la segunda extracción no me salga 3, pues 5 de 6. Y eso me da 25, 36avos. Y la suma de eso, la resta, perdón, si usted la hace en la calculadora, también le da 11, 36avos. Entonces la probabilidad es la misma, no importa que lo haga de una forma o de la otra. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces hemos llegado al final de la clase.